Imagínate un lugar donde el tiempo se detiene, un espacio enorme, tan grande como una ciudad moderna, donde durante más de 1000 años se reunieron comunidades enteras para enterrar a sus muertos, construir monumentos colosales y celebrar rituales cuyo significado aún escapa en parte a nuestra comprensión. Un lugar donde se han encontrado objetos hechos con marfil de elefante africano y asiático, ámbar siciliano, huevos de avestruz y conchas traídas del mar, y donde el poder lo ostentaron las mujeres durante un largo tiempo, destacando una mujer joven enterrada con el mayor ajuar de lujo que ha aparecido jamás en la prehistoria peninsular, una tumba sin equivalente masculino. Ese lugar existe y está en el sur de España, en Sevilla. Se llama Valencina. Y no es un simple yacimiento, no, no. Es un mundo por sí mismo. Se trata de uno de los lugares más espectaculares de la Edad del Cobre en toda Europa Occidental. Un asentamiento inmenso, complejo, lleno de enigmas y que, poco a poco, está cambiando lo que queríamos saber sobre el origen del poder, la desigualdad social y el papel político de las mujeres en la prehistoria. Hoy vamos a adentrarnos en este universo y este es solo uno de los 6 vídeos especiales que estamos preparando para ti, ya tenéis alguno, donde exploramos en profundidad a los 6 finalistas del 4º Premio Nacional Palar de Arqueología y Paleontología Humana. 6 proyectos que no solo están reescribiendo la historia, sino ayudándonos a comprender mejor el presente. Bienvenido al canal de la Fundación Palar, soy JJ Priego y hoy te llevaremos a conocer uno de los yacimientos más alucinantes de la prehistoria europea. ¡Vamos allá! ¡Qué espectacular es Valencina! Desde el aire, lo primero que llama la atención es su tamaño, más de 450 hectáreas de ocupación arqueológica continua. Es decir, un megasitio. A efectos comparativos, estamos hablando de una superficie similar a las de las grandes capitales de la Edad del Cobre en Europa, como Stonehenge o los templos megalíticos de Malta. Pero con una diferencia. Aquí, en la cuenca del Guadalquivir, el clima, los materiales y el tiempo han conservado una cantidad de datos impresionante. Valencina fue ocupado desde aproximadamente el año 3200 a.C. y mantuvo su función durante más de un milenio. No era un asentamiento cualquiera, ¿no? Tampoco, solo un cementerio. Era un lugar de encuentro, de ritual, de poder. Un centro ceremonial que concentraba a cientos, tal vez miles de personas en determinados momentos del año. Se han documentado miles de estructuras, desde fosas, zanjas, cabañas, almacenes, silos y, sobre todo, monumentos funerarios. Algunos de ellos absolutamente colosales. Y uno de los más impresionantes es el Tolos de Montelirio, un monumento funerario que tiene casi 50 metros de largo, con un largo corredor, 2 cámaras, atrio, muros de pizarra decorados y suelos cubiertos con cinabrio. El color rojo sangre de esta sustancia, que debió tener un gran simbolismo ritual. Pero lo que hace único al Tolos de Montelirio es lo que se encontró dentro. 23 mujeres enterradas juntas, casi todas adultas, cuidadosamente dispuestas, cubiertas con ajuares exquisitos, cuentas de ámbar, cristal de roca, marfil y, sobre todo, cuentas hechas con conchas marinas, miles de ellas. Objetos que habían viajado desde cientos y quizás miles de kilómetros de distancia para acabar allí. Espectacular. Pero, ¿quiénes eran? La hipótesis más sólida, basada en la disposición del entierro, también los ajuares y el contexto simbólico, es que se trataba de un grupo de especialistas religiosas, una suerte de élite sacerdotal femenina. Su presencia en una tumba monumental de este tipo no es casualidad, no. Nos habla de una sociedad donde el poder no era exclusivamente masculino, donde el liderazgo podía tener rostro de mujer. Y eso nos lleva a otro de los hallazgos más impactantes del sitio, una tumba muy cerca de Montelirio, excavada hace más de una década. Al principio, los arqueólogos pensaron que el individuo enterrado allí era un hombre, ya que el ajuar lo sugería, marfil trabajado con una calidad sin precedentes, un puñal con empuñadura de marfil, objetos de prestigio por todas partes. Pero años después, con tecnologías avanzadas de análisis proteico, el equipo reexaminó el sexo del individuo y el resultado dejó a todo el mundo boquiabierto.
era una mujer. Una mujer joven, de entre 17 y 25 años, enterrada con un ajuar de lujo, que no tiene parangón masculino. No, no, no lo tiene, en toda la prehistoria europea occidental. Y desde entonces, se la conoce como la Señora del Marfil. Y su existencia ha obligado a reescribir parte de lo que queríamos saber sobre el género y el poder en la prehistoria. No como excepción, sino como posibilidad real. Porque Valencina no solo es importante por sus monumentos, sus tumbas o sus materiales, es importante por las preguntas que nos obliga a hacernos a nosotros. ¿Quién decidía en una sociedad del tercer milenio antes de Cristo? ¿Quién tenía acceso a los recursos? ¿Cómo se transmitía el poder y el conocimiento? ¿Y qué papel tenían las mujeres en todo eso? En muchos otros sitios arqueológicos de la Edad del Cobre, los enterramientos masculinos con armas y objetos suntuosos han sido tradicionalmente interpretados como signos de autoridad. Pero en Valencina, los mayores ajuares los tienen ellas. Y eso cambia muchas cosas. Además, los materiales que aparecen allí no son locales, ¿no? El marfil es de elefante africano. El ámbar probablemente vino de la isla de Sicilia. También hay huevos de avestruz, varicita, conchas, sílex de alta calidad y muchos otros tipos de rocas usadas para fabricar utensilios y adornos personales. Toda una red de intercambios a larga distancia que conectaba el sur de la península ibérica con otras regiones de Europa, África y posiblemente Asia Menor. Valencina era, en pocas palabras, un lugar central, un sitio conocido y muy frecuentado, un lugar que atraía bienes, personas, ideas y creencias. Y no solo lo sabemos por los objetos, también lo sabemos porque este es uno de los yacimientos mejor fechados de todo el calcolítico peninsular. Más de 300 dataciones radiocarbónicas y por luminiscencia ópticamente estimulada, el OSL, que permiten construir una cronología de gran precisión que, a su vez, ayuda a entender cómo evolucionó el sitio a lo largo del tiempo. Y a eso se suma la aplicación de técnicas punteras, análisis isotópicos para conocer la dieta y movilidad de los individuos, cromatografía de gases para estudiar residuos alimentarios, espectroscopía Raman, difracción de rayos X para analizar materiales sin dañarlos, análisis genéticos, péptidos del esmalte dental y así mucho más. Un despliegue técnico digno de las mejores investigaciones internacionales, pero con una diferencia. Esto ocurre aquí, en España, en Sevilla, y lo lidera un equipo que lleva más de 14 años excavando y estudiando el yacimiento con un compromiso rigurosamente científico y profundamente apasionado. Hoy, cuando caminas por los campos de Valencina, cuesta imaginar lo que hubo bajo tus pies hace 5.000 años. Pero bajo esa superficie, aparentemente tranquila, hay un archivo de memoria humana que no deja de sorprendernos día a día, gracias al trabajo de muchos, porque Valencina no fue una excepción, fue una referencia en su tiempo, un modelo de lo que era posible, de cómo podían organizarse grandes concentraciones humanas antes de la existencia de las ciudades tal como las conocemos. Un espacio que combinaba el rito, la producción, el intercambio y la representación del poder. Y ese poder, como ya hemos visto, no era simple ni unidireccional. Los arqueólogos han documentado diferencias en los ajuares funerarios, en los materiales usados y en los monumentos construidos. Y esto nos habla claramente de desigualdad social, también de especialización y de jerarquía. Pero lo más interesante es que esas jerarquías no seguían necesariamente el patrón que siempre se ha asumido en arqueología. En Valencina, las élites podían estar representadas por mujeres, por comunidades religiosas, por redes simbólicas más que militares. Y todo esto nos lleva a revisar muchos tópicos sobre cómo surgieron las primeras estructuras de poder y también sobre cómo se construyó el concepto de lugar central, porque Valencina no era un asentamiento aislado, era un espacio conectado por sus dimensiones, por la variedad y procedencia de los materiales hallados, por la monumentalidad de sus estructuras y por la densidad de tumbas y espacios rituales. Todo apunta a que aquí se reunían grupos humanos de muy distintas procedencias. Y eso es alucinante porque no todo el mundo vivía de forma permanente en el sitio. Es probable que se tratase de un lugar de peregrinación, de encuentro estacional, de celebración colectiva, una suerte de lugar de referencia prehistórico que durante generaciones marcó el paisaje social y espiritual del sur peninsular.
Y esto no es una simple hipótesis. Como te he dicho, es el resultado de más de 300 dataciones científicas, de estudios interdisciplinarios exhaustivos y de un trabajo de campo que ha durado más de una década. El proyecto está dirigido por el doctor Leonardo García San Juan, catedrático de prehistoria en la Universidad de Sevilla, y cuenta con un equipo de más de 45 especialistas de diversas disciplinas: arqueología, antropología física, química, geología, biología, genómica, etc. Y durante años este grupo, el equipo Atlas, ha excavado, documentado, analizado y reinterpretado cada fragmento, cada estructura, cada microresto de Valencina. Y no lo han hecho solos, porque uno de los aspectos más destacables del proyecto es su compromiso con la formación de nuevas generaciones. Y actualmente, 6 investigadores están realizando sus tesis doctorales sobre el yacimiento, 3 de los cuales son menores de 25 años, y más de 10 tesis ya defendidas han nacido directamente de estas investigaciones. Porque el conocimiento no se guarda, se transmite, y además se comparte. Porque este también es un proyecto profundamente comprometido con la divulgación científica. No solo se trata de publicar en revistas especializadas, sino de acercar los hallazgos al gran público, desde artículos, entrevistas y participación en medios internacionales, hasta charlas, redes sociales y materiales audiovisuales. El equipo ha hecho un esfuerzo constante por tender puentes entre la investigación y la ciudadanía. Justamente el tipo de impacto que el Premio Nacional Palar busca reconocer. Y no es solo una cuestión de comunicación. También están trabajando en el desarrollo de bases de datos públicas con análisis petrográficos, químicos y de residuos que estarán disponibles tanto para la comunidad investigadora como también para cualquier persona interesada. Porque el conocimiento que no se comparte, se pierde. Y si algo tiene claro este equipo, es que Valencina no es solo suyo, es de todos. Es parte de nuestro patrimonio común y, como tal, debe estar vivo. De hecho, su impacto ha traspasado fronteras. En 2023, CNN Internacional incluyó el hallazgo de la Señora del Marfil entre los 6 descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo. El proyecto ha recibido también numerosos premios, menciones y reconocimientos nacionales y también internacionales. Y no es para menos. Valencina nos está obligando a reescribir el relato de la prehistoria en la península ibérica. Nos habla de diversidad, de jerarquías, de espiritualidad, de género y, sobre todo, de todo aquello que nos hace profundamente humanos. Y es por eso que forma parte de los 6 proyectos finalistas del 4º Premio Nacional Palar de Arqueología y Paleontología Humana. Un galardón que no solo premia la excelencia científica, sino también la capacidad de conectar el pasado con el presente y de emocionar, educar y transformar nuestra visión del mundo. Y en los próximos días seguiremos esta serie especial de vídeos en la que vas a descubrir uno a uno los 6 proyectos finalistas que están revolucionando nuestra comprensión del pasado. Y ahora dime, ¿qué te ha parecido este viaje al megasitio de Valencina? ¿Te esperabas una historia así? ¿Qué hallazgo te ha sorprendido más? Déjanos tu comentario aquí abajo y dale like a este vídeo, que eso nos ayuda muchísimo si te ha gustado este viaje arqueológico. Y suscríbete al canal de la Fundación Palar para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y recuerda visitar nuestra web en fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, proyectos, investigaciones y también descubrimientos en marcha de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.